como resultado de las constataciones del avance físico de la primera meta de construcción del hospital de Cañete, se identificaron una serie de visos ocultos en su infraestructura, entregada por la gestión regional que culminó el 2014. Que los visos ocultos van apareciendo como va avanzando la obra, ¿no? Entonces, como toda esa infraestructura, saneamiento, se han tenido que chequear, abrir, picar, ¿no? Y hacer las pruebas hidráulicas. Y se encontraron los visos ocultos en las instalaciones sanitarias. En arquitectura igual. Entonces se está haciendo como va avanzando la obra. Esta semana está empezando los visos ocultos. El informe detallado fue alcanzado al gobernador regional Nelson Chuy Mejía, quien acudió de inmediato al lugar de la obra acompañado del gerente general Dr. Luis Custodio Calderón, gerente de desarrollo económico Dr. Luis Castillo, gerente de infraestructura arquitecto Daniel Murrugarra y del gerente subregional de la unidad ejecutora Lima Sur Víctor Mancini. En este avance físico se ha podido determinar y se ha manifestado que durante la ejecución de la obra del hospital de Cañete se viene identificando vicios ocultos. Vicios ocultos quiere decir defectos que son producto de la ejecución de la obra en la primera etapa, en la meta 1, la que fue recepcionada en el año 2014. ¿No? Entonces, durante esta segunda etapa, que es la meta 2, el contratista, la supervisión y los funcionarios del gobierno regional de Lima vienen identificando estas deficiencias en la construcción, lo que está obligando a mayor presupuesto, a mayores gastos generales, ampliaciones de plazo, lo que va a implicar en consecuencia perjuicio al gobierno regional de Lima y a los recursos del Estado. Chuy Mejía señaló que las deficiencias detectadas generarán en definitiva mayores gastos y ampliación de plazos para su culminación, que sería para el mes de diciembre del año en curso. Lamentablemente, los dos proyectos emblemáticos de la región que hemos recibido, los dos hemos recibido con problemas. El hospital regional ya ahorita sabemos seriamente de que en la gestión anterior se hizo mal la primera etapa. Hay una serie de vicios ocultos, una serie de problemas en la construcción que va a implicar no solamente atrasar un poco el proyecto, sino también va a implicar costos adicionales, varios millones posiblemente. Y esto porque, a pesar de que, según me manifiestan en un informe, había el comité de recepción dijo que tenía fallas, observaciones, sin embargo, después viene otro comité y dice que no hay fallas. O sea, esto ha sido ya algo prácticamente adrede. Y esto es algo gravísimo. Es por ello que por la directiva del señor gobernador regional y lo que toca administrativamente es que se está haciendo una cuantificación, realizando una cuantificación de estas deficiencias que se vienen encontrando para poder tener el resultado del presupuesto que va a implicar solucionar estos problemas y proceder al deslinde de responsabilidades y a lo que legalmente corresponde como entidad, como gobierno regional de Lima, para que quienes tengan que asumir las responsabilidades de estos perjuicios económicos, la asuman como corresponde, ¿no? Bueno, sucede que aparte de las deficiencias de la obra que se vienen encontrando, los procedimientos administrativos también implican plazos. Esperemos que con el ritmo que se viene ejecutando y con la dedicación que la entidad le está dando a la ejecución de estas obras, esperemos que a diciembre del presente año ya podamos estar concluyendo con las obras que se han inspeccionando el día de hoy, ¿no? Mientras tanto, se viene estudiando el equipo que se adquirirá para su implementación con tecnología de punta, en la segunda meta, en que se invertirá unos 70 millones de soles, con la finalidad de ofrecer un servicio digno y de calidad a la población del Sur Chico de la región Lima.